Oiga, ¿cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. Oiga, están los palitos, pero encargamos comida, pero ¿tiene tarjeta de débito o efectivo? No, después encargamos comida china. Guantán trajo el... traje los palitos nomás. Sí, lo veo. Sí, ¿Y la comida, pues, para pagarle? No, usted está equivocado. ¿Luis Alberto? Pero por supuesto. ¡Luis Alberto! Estaba en meditación y me interrumpió. ¿Meditación? Yo pensé que era el que encargó comida china. No, aquí pidió comida china. Sí, pidió comida china. Y cinturón negro, Luis Alberto. ¿Cómo esa sorpresa? Déjeme presentarme, por favor. Preséntese, por favor. Sensei Chinchulín. Y viene simplemente para que usted entendiera perfectamente lo que vamos a hacer hoy. Y obviamente usted. Vamos a bailar. Muy bien. No. Ahora sí que no sé qué vamos a bailar. Lo que pasa, doctor, espéreme, ya sé. Sí, dígame. Mire. Un pasito va al lado, otro pasito va al lado. El pasito va adelante. Qué lindo. Y el pasito va atrás. Y estamos listos. El baile de hoy día. Chinchulín. No, ¿cómo que Chinchulín? No, sí, Chinchulín. Bueno, lo que pasa, yo le explico, doctor. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo, doctor. Lo que pasa es que yo quise variar porque quería traerles a ustedes a hacer un tipo de ejercicio diferente. Para que usted se motive a hacer una disciplina tan importante y tan especial como es el karate. No le creo. Sepa usted. Sí, que sepa. Sepa usted que está hablando con un karateca. Ya. Cinturón azul. Ah, pensé que era blanco. No, azul. 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 No. Así que, cuidadito conmigo. ¿Azul? ¿Azul o azul modo? No, azul. Ah, azul, 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 azul. Ya, perfecto. Bueno, qué bueno azul, saberlo, pero. Como mi corazón. Bueno, entonces esto te lo van a caer de perilla. Ah, azul de verdad, porque es príncipe azul, ¿qué es usted? No, sí, también. Ah, ya, también. Perfecto. Ya. Le explico, pero vamos a entrar un poco en materia y explicar a la señora que las artes marciales tienen divisiones diferentes de disciplina y entre ellas están el karate, el kung fu, el tai chi, y hay varios. Ahí vemos, por ejemplo, una secuencia de kata que se ven ahí de karatecas que muestran los tipos de ejercicios que ejecutan para que se sientan perfectamente maravilloso en la movimiento corporal y la energía que reciben de esos movimientos. Es muy potente porque es un tipo de ejercicio muy enérgico y a su vez, aparte de aportar físicamente, aporta también con la potencia espiritual. Así que claramente tenemos ahí en imágenes, ¿ve? Si usted lo ve bien. Mira, ahora. Ahí está, ahí estoy yo. Hay que aclarar. Así practicaba yo, mira. Sí, mira. El de azul, mira. Ese era yo. Bueno, explicarle que hay karate de competición y karate simplemente deportivo. Correcto. Usted elige y obviamente nosotros lo que queremos es que usted inicie y no tenga miedo de llevar esta actividad deportiva tan interesante y tan importante para el adulto mayor porque también lo ejecutan. Y obviamente... sí, muy bien. Me sorprende, doctor. Me sorprende. ¿Ya? ¿Y eso viene con grito o sin grito? ¡Ah! Bueno, pero me parece que vamos bien. Vamos bien con eso. Sigámosle explicando entonces a las personas que me asustó, doctor, por cierto. Pero bueno, casi se me cae la cejita maravillosa que me puse, doctor. Ya, basta. Sigamos explicando, doctor, porque usted no me deja desarrollarme. Sí, me sorprendí, pero por eso lo traje. Porque quería que usted se luciera más que el paso para adelante, para atrás. Dije, no, bueno, hay que traer algo adecuado para el doctor. Entonces dije, estamos perfectos para eso. Estamos perfectos, como dice usted. Claro, queremos también decirle a las personas que no se asusten con esta disciplina deportiva, sobre todo para adulto mayor, que es muy energético e independiente de eso, nos ayuda mentalmente. Y eso es lo primordial. Eso. Así que, ¿vamos a los pasitos? ¿Qué se ríe ahora de mis cejas? ¡Vamos a los pasitos! Vamos a los pasitos. No, la barba que está, pero espectacular. Son muy bonita. Cuatro ejercicios que usted puede hacer fácilmente para poder iniciar esta actividad de karate. Ya. Eso significa que estos ejercicios usted lo puede emplear despacito en su casa y después decir, ya, me voy a inscribir y voy a estudiar karate o kung fu o cualquiera. La idea es fortalecer la parte muscular del tren superior y el tren inferior. Doctor, usted está gozando con posición. Ritmo. Bien, perfecto. Vamos en la posición. Como bien Claudio está ahí al costado, muy perfecto, doctor. Doctor, ya, listo. Muy bien. No, sí. Pero llegó azul. ¿Estás seguro? ¿Me lo tienes que traer la foto? Sí. ¡Ah!
Ya, perfecto. Ya, doctor. Vamos a la secuencia que la gente quiere saber un poco cómo ejercitar estos movimientos. Vamos con el primer ejercicio y es así. Primero, la posición es importante. Tiene que estar bien sentado. Ahí, tal cual. Listo. Vamos a ejecutar el primer movimiento del tren superior con los brazos. Y dice así. Uno y regresa. Uno y regresa. Para que la gente entienda, es en forma circular y regresa. Ese ejercicio lo puedes efectuar en tu casa, pero apretando la musculatura para que cause mayor efecto. Que eso. Y lo puedes hacer incluso más rápido. Dice, tutu. 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 Ahora, si quieres, le ponen cara. ¿Ves? Entonces, me gustó la intención. Me gustó la interpretación. Claro, está muy buena. Perfecto, perfecto. Ahora ya vamos con la otra mano. ¿Es japonés o chino? Un segundo. Que me estoy comiendo la lana. Espérese. Vamos. Entonces, dice así. Vamos con la otra mano en la misma posición. Ya. Y... Tutu. Soso. Ya. Soso. También. Eso. Sin garabato. Sin garabato. Perdón. Bueno. Lo hago bien. Oye. Garabato. Ya. Entonces la primera secuencia. Ahí. Vamos a trabajar ahí. Perfecto. Ahí. Esa es. Listo. Ojo, los pies tienen que ir en posición recta. No abierto. Exacto. No abierto. Ahí. Y medio sentaditos. Medio sentaditos. Claro, perfecto. Ahí. Estamos bien con el paso, ¿no? Sacando la colita. Perfecto. Estamos bien con el paso, ¿no? ¿Le quedó claro? Menos mal. Ya. Vamos con el segundo paso, que esto tiene que ver con el tren superior y tiene que ver con el movimiento de los brazos cuando uno se defiende en el karate. Exacto. Entonces es... ¡Ata! ¡Ata! ¿Ves? Yo le pongo intención, lo que pasa es que bueno. Ahí, muy bien. Ahí. Ya, sale por delante, ¿eh? Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí. Vamos bien con el segundo ejercicio, doctor. Me parece genial. No, sí, esa es su materia totalmente, ¿no? El vals que siempre valga. Ya, entonces, vamos con el tercero. ¡Vamos con el tercero! Vamos rápidamente con el tercero. Que esto es más fácil por el tren inferior. Lo que tenemos que trabajar son las piernas en el movimiento. Y en este movimiento como de defensa, de un lado para otro. Siempre en la posición de la mano, sin estirar la pierna, y es uno, dos, tres, cuatro. Ya estamos. ¿Esto es como más bailado? Claro, es que lo que pasa es que hay que ponerle seguro un poco... ¿Estás seguro que esto es de karate? Pero son ejercicios para ejecutar la disciplina esto, de karate. Esto es así. Claro, así como... Muy bien, eso es, eso es. Perfecto. Ya. Digo perfecto. Perfection. Muy bien. Ya. Entonces, vamos con el último. El cuarto. Ya estamos. Ahora, a mí me encantaría que usted me acompañara con esto porque es musical y maravilloso, si lo tiene. Pero ¿al final va a ser musical? No, me refiero que viene una música que nos acompaña con este estilo de ejercicios. Y el cuarto vale... El cuarto va, dice así, con las piernas. Dice uno, dos, elevando la pierna. Eso es, con dos. Son dos, mire. Repítame. Y va uno, dos, y vamos al otro, y uno, y dos. Y ya está. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿lo vamos a hacer con música? Claro, si me quiere acompañar, yo feliz. Vamos, usted puede. Vamos con la música, yo estoy listo. Estamos listos con los cuatro pasos. Estamos listos. Usted preparado y vamos con la música. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos al otro. Uno, dos, tres, cuatro. Una y una. Dos, tres, cuatro. El segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, uno, vamos la pierna. Uno, dos, tres, cuatro, repite. Uno, dos, tres, ahora las dos y va. Uno, dos, otra vez. Uno, dos, y vamos del principio. Va, y uno, dos, tres, cuatro, va. Y uno, dos, tres, intercalando. Uno, dos, tres, vamos brazo arriba. Uno, dos, tres, ahora doble. Uno, dos, con fuerza. Uno, dos, la pierna. Uno, dos, tres, y ahora te quedas aquí. Pa. Ahora despacito, recoge, mira. Pa. Vamos al otro. Vamos al otro. Y seguimos. Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, va, y uno, dos, tres, doble, va, y uno, dos, y va, y uno, dos, tres, cuatro, va, y uno, dos.
dos. Uno, dos. Uno, dos. Y la pose. Pa. Pa. Una más. Pa. Ah. Y ahí quedamos. Uy, qué buena. Y ahí quedamos. ¿Te pasaste, Leo Alberto? ¿Le encantó? Sí, pasó. Qué bien. Súper bien. Espero que le haya gustado mucho a usted y que disfrute de este tipo de ejercicio para empezar una disciplina deportiva como es el karate. Se puede hacer en casa, lo puede hacer acompañado de música para pasarlo bien también. Y lo puede hacer con los amigos del barrio. Por supuesto. Con los hijos, con quien quiera. ¿Sí? Que le guste esta disciplina, que no le tengan miedo. Ahí sí, ahí ya. Cuidado con la cena. Vamos. Oiga, súper bien. Sí. Muchas gracias, Alberto. ¿Algo más? Sí, pasó. Listo, muy bien. Nosotros seguimos conductor en casa. Yo iba a comprar comida china porque claramente no trajeron ni una cuestión. Bueno, pero ni un brillo la comida china. Pero doctor, me va a estar gritando. Sí, yo iba a comprar comida china porque al final no la trajiste.